Muy buenas tardes, señoras y señores espectadores. Les saludamos cordialmente desde el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en Sevilla para ofrecerles la transmisión en directo del primer partido correspondiente a las fases eliminatorias correspondientes al Campeonato del Mundo de 1978. España figura en el grupo correspondiente junto a Yugoslavia, el primer rival, y con Rumanía. Un poco menos de media entrada en el Estadio Sánchez Pizjuán sevillano y la temperatura es bastante aceptable, sobre todo teniendo en cuenta la tremenda cantidad de agua caída esta madrugada. Después el chubasco que también cayó sobre la 1:30 y hace un par de horas volvió a llover también con fuerza sobre la ciudad. El terreno se halla muy blando, no podemos decir que en malas condiciones, pero la verdad es que tampoco demasiado aptas para la práctica del fútbol de una forma totalmente óptima. Y ya tienen ustedes aquí en sobreimpresión las alineaciones. Por España formarán Miguel Ángel, Capón, Miguel y Cortabarría, Camacho, Pirri, Quini, Villar, Santillana, Del Bosque y Churruca. Y por la selección nacional de Yugoslavia, Svilar, Muzinic, Katalinski, Vojcevic, Perusovic, Hadiadic, Zungul, Oblak, Popi Boda, Jerkovic y Suriak. Dirigirá el partido el árbitro húngaro, señor Karol Palotai, acompañado por los jueces de línea de la misma nacionalidad. Y como jugadores suplentes por España tenemos a Biosca, Juanito, Idígoras y Rojo y al guardameta suplente Arconada. Por parte de los yugoslavos, el guardameta reserva Katalinic y los jugadores de campo Jurcic, Muslin, Diordevic y Filipovic. A pesar de la importancia del encuentro, el partido ha despertado una moderada expectación aquí en Sevilla. Se espera mucho de los jugadores españoles en esta su primera confrontación ante un equipo tan difícil como es el yugoslavo y que ya en más de una oportunidad nos cerró el paso para los campeonatos del mundo. La última vez fue en los últimos mundiales, en aquel encuentro de desempate jugado en Frankfurt y de tan poca memoria, puesto que Katalinski, uno de los hombres que precisamente van a estar ocupando uno de los lugares claves de su equipo en este encuentro, fue el que en realidad impidió que España pudiera estar clasificada para el Mundial Alemán. Han saltado ya al campo el árbitro señor Palotai, Karol Palotai, con los jueces de línea, junto con los dos equipos. A la izquierda de la imagen ven ustedes al capitán del equipo español, Pirri, y a la derecha el comienzo de la formación yugoslava. El público está aplaudiendo ahora con verdadero calor, mientras bastantes banderas españolas se agitan al aire, mientras clásicas palmas sevillanas atronan prácticamente el espacio. Puedan estar hoy viendo in situ este encuentro, están aplaudiendo de una forma extraordinaria. La banda municipal de Sevilla interpreta los himnos nacionales.
Sevilla acaba de ofrecernos, señoras y señores, la interpretación de los himnos nacionales. El primero, el himno nacional de Hungría, en honor al árbitro, señor Karol Palotai. El segundo, el himno nacional de Yugoslavia. Y el tercero, poco audible para los propios espectadores, el himno nacional de España, que ha estado desde el principio en que las notas del himno nacional español sonaban bajo una tremenda salva de aplausos. Se han retirado ya los jugadores para hacer los ejercicios previos de calentamiento antes de que empiece el partido, y ven ustedes ya en el centro del campo el acto protocolario de sorteo de campos con los dos capitanes, Oblak por Yugoslavia y Pirri por España. Esperemos y deseemos que el tiempo se mantenga tal como está, con este sol que poco a poco va cubriendo ya la superficie del rectángulo de juego, pero que sin embargo habrá servido en los minutos que ha lucido para secar algo el reblandecido terreno debido a las últimas y fuertes lluvias caídas sobre la ciudad hispalense. Por la posición que están ocupando los jugadores, en este primer tiempo va a jugar Yugoslavia a la izquierda de la imagen y España a la derecha. Aquí tenemos ahora el equipo español ya posando para los fotógrafos en un número extraordinariamente elevado. España viste camiseta roja, pantalón azul, con medias negras con las vueltas de los colores nacionales, y Yugoslavia con camiseta azul ribeteada en las mangas de color blanco, así como también el pantalón blanco y medias rojas. Para los señores espectadores que están observando esta transmisión en color, no habrá ninguna dificultad en apreciar los mismos. Y para los que están viendo este partido en blanco y negro, observarán ustedes que el pantalón de los yugoslavos es absolutamente blanco y el de los españoles oscuro. A pesar de todo ello, nosotros procuraremos también ir identificando a los jugadores en el momento preciso. Se están retirando ya los fotógrafos y dentro de un momento va a dar comienzo el encuentro. Este partido se transmite a través de la red de Eurovisión para Alemania Federal, Yugoslavia y Suiza. Amén. Que también por Mundovisión se está viendo en directo en la República de Brasil. Todo a punto para el comienzo del partido. Frente al balón, Jerković, Popivoda y Oblak. Algún fotógrafo rezagado que está abandonando el terreno. Suenan las palmas y empieza el partido. Tadijević, Jerković, desde el interior izquierda, pero ya en posición retrasadísima. Tadijević, Musinić, defensa lateral derecho. Intentaba recoger la pelota el delantero centro Popivoda, un hombre por el que el Eintracht de Braunschweig alemán ha pagado 20 millones de pesetas para tenerlo en sus filas. Vienen a Miguel Ángel, Pirri, Camacho. Pirri. Stilar. Villar. Capón. Del Bosque. Combinando ya con Villar. De momento Kini como extremo derecha. El pase iba dirigido a Churruca. Oblak. Intervención de Migueli. Camacho,
va del Bosque a por el balón, así como Oblak, y falta del interior derecha yugoslavo Oblak. Villar. Cortabarría. Migueli, del Bosque. Del Bosque sobre Villar. Pirri. Migueli. Profundizando ya sobre Kini, que se encontraba de delantero centro. Con él Santillana y Katalinski. Cortabarría, el hombre de cierre en el sistema defensivo del equipo español hasta el momento. Santillana. Había salido ya el balón, saque de banda. Del Bosque sobre Pirri. Primer disparo potente sobre el portal yugoslavo a cargo de Pirri. Saque de esquina que se dispone a lanzar el extremo izquierdo del equipo español Churruca, con Del Bosque, Pirri, Santillana y Kini dentro del área de castigo yugoslava en el borde capón. Resbalado, como vieron, Migueli. Es Zungur, el extremo derecha. Atención, Popi Boda. Camacho. El árbitro parece que ha indicado fuera de juego del delantero centro Popi Boda. Ya dijimos al principio que el terreno no se halla en muy buenas condiciones. Está muy resbaladizo, ha caído una gran cantidad de agua, cerca de 24 litros por metro cuadrado en la madrugada y algunos más a lo largo del día. El resbalón de Migueli fue aprovechado por Zungur, pero Popi Boda, delantero centro, se encontraba en fuera de juego. Suriak. Tadijadić. Vojčević. Oblak, Popi Boda. Saque de puerta para el equipo español. 6 minutos y medio de juego de la primera parte. España 0, Yugoslavia 0. Primer encuentro de la fase clasificatoria para el próximo Campeonato del Mundo de 1978, a disputar presumiblemente en Argentina. Thank you.
de nuevo del Bosque. Villar, Migueli, Camacho. Iba a pasar Migueli el balón a Camacho, pero se dio cuenta Oblak e inició el avance. Y del Bosque perdió el balón. Ha despejado por Tabarría. Camacho volvió a hacerlo. Ahí está Capón y Miguel Ángel. Kini. Ha cortado Perušović enviando la pelota a córner. Va a lanzar Churruca. Saltó Santillana, como vieron ustedes, pero un poquitín más Pilar, el guardameta yugoslavo, haciéndose con la pelota. Ahí está Oblak. Balón para Vojčević. Oblak. Ha cortado Villar, Suriak y Pirri. Falta de Suriak. Villar a Santillana, que está teniendo desde que comenzó el partido una dura lucha con Katalinski. Este es Katalinski. Oblak. Capón entregando sin querer a Popi Boda. Cortó Camacho del Bosque y Pirri de nuevo del Bosque. Churruca. Está ahora el equipo español acumulando hombres al borde del área. Kini, Santillana, Pirri, este Churruca, Santillana, Churruca y Suriak. Oportuno el corte de Migueli. Vojčević. Del Bosque. Cortó Fabianic. El balón iba dirigido a Churruca. Se van a cumplir 11 minutos de juego de la primera parte. España 0 y Yugoslavia 0. Churruca a Santillana. Tenía un hueco el capitán de la selección española, Pirri, y no se lo pensó. Vean ustedes la repetición, el pase de Santillana, y rápidamente, con una potencia extraordinaria, lanzó Pirri. Al defensa lateral derecho Musinić. También Cortabarría. El señor Paletay ha indicado falta de Cortabarría a Musinić. Va a lanzar Jerković.
empujón de Mušinić. Pirri. Fuera de juego de Santillana. Tabarría sobre Del Bosque. Aparecerá Camacho. Churruca. Del Bosque. Pirri. Ahí está Capón. Se le fue la pelota en el intento de entrar sobre Santillana o Villar, que se encontraban en buena posición para recoger la pelota. El sistema de marcaje del equipo español, sin ser férreo en cuanto a las posiciones de los hombres, se observa como Migueli sigue a Popi Boda, el número 9, Del Bosque se encarga del número 10, Jerkovic, pero sin descuidar tampoco en alguna ocasión el cruce con el otro interior, Oblak, y Villar se encarga de Oblak o de Jerkovic cuando Del Bosque hace el cambio. Los dos laterales, Capón sobre Suriak y Camacho sobre Dzungul. Y teniendo como hombre libre a Cortabarría. Popi Boda sobre Suriak. Ya con el Capón. Falta de Capón a Suriak. Los laterales son los que en realidad están siguiendo más de cerca a sus respectivos pares, mientras que los hombres de defensa del centro lo hacen a veces por zona. Jerkovic. Ha sido peligroso este remate, rozando Dzungul con su cabeza la pelota. 15 minutos de juego, España 0, Yugoslavia 0. Kini. Quedó corto el pase a Del Bosque. Villar. Del Bosque con el Jerkovic. Pirri. Suriak. Entró con muy poca ortodoxia. Dio la impresión de que el árbitro iba a sacar tarjeta. Incluso se puso la mano en el bolsillo trasero. Del Bosque. Balón para Camacho, ventaja para Mušinić. Vojčević. Mušinić. Ahora el árbitro creemos que estuvo riguroso, puesto que Churruca en principio se elevó limpio el balón, pero debió entender que hubo falta cuando así lo ha señalado. Perušović. Jerkovic. Vojčević. Katalinski.
Cortabarría con Camacho. Pirri. Del Bosco. Ha permutado su posición de forma momentánea con Capón. Ahí está Capón. Del Bosque. Oblak, que le ha quitado la pelota. Cortabarría metió el pie y finalmente entre Cortabarría y Del Bosque, con el apoyo final de Villar, han alejado algo la pelota. Vojčević. Jerković. Es Kobi Boda. Pirri. Se están jugando estos primeros minutos con bastante dureza, cuando ya son 18 y medio los que han transcurrido desde que el árbitro húngaro Karol Palotai indicó el principio del encuentro. Jerković. Balón para Vojčević. Del Bosque, Katalinski, Vojčević, Katalinski. Se encontraban cuatro jugadores yugoslavos dentro del área de castigo de la selección española. Los primeros 10-12 minutos aproximadamente han sido de ligero dominio español. A continuación unos cuantos minutos de neutralidad y ahora parece que el equipo yugoslavo está avanzando ligeramente sus líneas. Villar, Del Bosque. Falta de Popi Boda, el número 9 delantero centro del equipo yugoslavo. Ahí está Villar, que se duele del golpe recibido. Camacho. Del Bosque. Villar, Camacho. Churruca. Suriak. Desplazamientos largos del equipo yugoslavo ahora para Oblak. Detrás está Popi Boda. Aparece el extremo derecha, Zungul. El balón parece que ha salido por la línea de fondo, rozado por Miguel Ángel. Saque de esquina, vamos a ver en la repetición. Ahí está Popi Boda. No llega Oblak. Zungul. Ha tocado Miguel Ángel y se le ha escapado el balón. Dio la impresión incluso en esta repetición de que Migueli desplazaba ligeramente a Oblak. Ha rebotado la pelota en la cabeza de Churruca y saque de esquina. Peligroso, señoras y señores, este remate. Vean la repetición. Sin que nadie marque, ha aparecido el jugador yugoslavo Perušović y a punto ha estado de conseguir algo positivo. Apareció como por ensalmo, por detrás de los defensas. Ha sido una jugada evidentemente peligrosa. Lanza la falta Oblak a Jerković. Popi Boda. Capón. Jadjadić.
Pirri. Vucinic. Adjadic. Suriak. Un hombre muy rápido, como ven, ha dejado atrás a Capón, ahora a Migueli. Peligro para el portal español. Ahí está Jerković. Popi Boda, indecisión de Miguel Ángel. Y saque de esquina, cedido por Cortabarría. En estos últimos minutos, la puerta española ha pasado por evidentes peligros. Después de lanzar el córner y haber tocado la defensa española, entró otra vez en la línea, pero se colocó en posición antirreglamentaria. Jerković a Popi Boda con el Camacho. Va a lanzar Jerković y acude también para un posible remate Catalín. Miguel Ángel. Del Bosque. Balón para Churruca. Se metió Katalinski y saque de banda. Pirri. Del Bosque. Ha intentado templar Del Bosque sobre Pirri, que avanzaba y se colocaba en posición buena. Se le salió demasiado fuerte el lanzamiento. Oblak y Svilar. Corte de Del Bosque, fuera de juego de Churruca. ...25 minutos y medio ya de la primera parte, y prosigue el resultado inicial de España 0, Yugoslavia 0. Cuando en estos últimos minutos el equipo yugoslavo está jugando dentro de la parcela española, obligando a la selección nacional a retrasar a sus hombres. Saque de esquina, cedido por Camacho, ante el intento de remate de Zungul. Va a lanzar el interior derecha Oblak. Camacho, ahora Villar. Finalmente Miguel y sobre Churruca. Arrancando en principio, parecía que en posición correcta Santillana, puesto que esperó detrás del defensa para que se le pasara la pelota. Incluso anduvo bastante lento el juez de línea, pero finalmente el árbitro Palotay indicó fuera de juego. Cambio en el equipo español. Se va a retirar Del Bosque y entra en juego Juanito. Ahí está el momento de la sustitución. Del Bosque se va hacia los vestuarios y entra en juego Juanito. Cuando se cumplen 28 minutos de juego de la primera parte, España 0,
Yugoslavia 0. Suponemos que con este cambio lo que se pretende es dar un poquitín más de mordiente a la delantera y crear alguna situación más de peligro, aunque sea debilitando algo la línea de medios. Villar chocó con Sinic, los dos en el suelo. Oblak indica al árbitro Palotay a Oblak que pare su avance. Y ya los cuidadores de ambas selecciones en el terreno. Ángel Mur Jr. encargándose de Villar y el cuidador yugoslavo de Musinic, el defensa lateral derecho. Ha sido una entrada en que los dos iban rápidos al balón con la pierna extendida. Chocaron ambos, dieron un par de volteretas sobre sí mismos y quedaron tendidos en la hierba. El primer cambio del partido, como ya se lo hemos indicado a ustedes, ha sido en el minuto 28, cuando Del Bosque, que en principio no se le ha podido apreciar una merma física en su rendimiento, se ha retirado y ha entrado Juanito para sustituirle con el número 14. Y vamos a ver la posición que va a ocupar a Juanito a partir de este momento. Se reanudó ya el encuentro tras la reincorporación de Villar, que lleva la pelota ahora, y Musinic. Capón. Se ha ido Kini hacia el centro junto con Santillana, jugando pues con dos delanteros centros en este momento. Y Juanito de extremo derecha. Ahí está Migueli. Saque de esquina. Hasta el momento España lanza tres saques por cuatro Yugoslavia. Minutos de juego de la primera parte. España 0, Yugoslavia 0. Perusovic a Popi Boda. Migueli, que le quita la pelota, Cortabarría. Juanito intentó entregar a Pirri. Boicevic a Oblak. Oblak y Camacho. Saque de esquina. Cortabarría. Jerkovic, Suriak. Falta de Capón. Cuando Yugoslavia a partir del minuto 15 empezó a nivelar el juego, paulatinamente ha ido dominando, teniendo encerrado ahora el equipo español en su parcela. El hombre que estaba disputando el balón con Capón, cuando el árbitro indicó falta de Capón al extremo izquierda, Suriak. Oblak. Camacho ahora persiguiendo a Popi Boda. Musinic. Boicevic. Jungul.
Cortabarría. Kili. Villar se va ahora hacia el ataque. Churruca. Boychevich. Villar y Katalinski. Y el guardameta es Pilar. Oblak. Indica Karol Palotai, árbitro húngaro, falta de Capón a Oblak. Suriak. Fuera de juego del extremo derecha, Zungul. Por el centro, Juanito, Santillana y Kini. Ahí está Pirri sobre Juanito, atención. Ya le pilló demasiado. Jerkovic. Kini y Popi Boda. Migueli. Villar, Camacho. Pirri. Corto Perusovic. Churruca. Ha sido Katalinski el que le ha ganado la acción a Santillana. A pesar del tremendo salto del delantero centro de la selección española, la ventaja de estatura de Katalinski hizo que llegara antes a la pelota. Popi Boda. Intervención de Miguel y saque de banda. Cumplen ahora 36 minutos de juego de la primera parte de este encuentro que se está disputando en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. España 0, Yugoslavia 0. Zungul, Kini y Miguel Ángel. Falta de Oblak a Kini. Cortabarría. Miguel y Achurruca. Empujón ahora de Musinic a Achurruca. Miguel. Boychevich. Oblak. Don Felipe Díaz Rubio se persone en los Popi Boda y Camacho. Se enfada Camacho. Va a lanzar Musinic.
a Jerković, a Bjelić. Santillana intenta desmarcarse con Katalinski. Villar y Oblak. Empujón del interior derecha, yugoslavo. Camacho profundizando a Kini. De nuevo Camacho. Musinić. Suriak, de extremo izquierdo, en posición ahora defensiva. Ahora chocaron Suriak y Capón. Saque de banda para la selección española. Vojčević le quitó la pelota a Churruca. Musinić. Miguel y Popi Boda, Cortabarría. Berusovic. Parte en la que el resultado continúa siendo el mismo que al comenzar el partido. España 0, Yugoslavia 0. Desde hace unos minutos el equipo español está atacando un poquitín más, aunque no llegue con perfección al borde del área contraria, pero al menos colocando más efectivos en el campo yugoslavo ante la cesión de terreno del equipo que hoy visita el Sánchez Pizjuán. Suriak con él ahora Cortabarría, Camacho, Perry, pase a Churruca, salió ya la pelota. A medida que iban aumentando los minutos consumidos, iba disminuyendo el apoyo del público a la selección española. Al menos el fragor de los aplausos, intensos y tremendamente sonoros, han ido bajando en intensidad. Ahí tenemos a Juanito. Puede ser una buena ocasión. Katalinski desbarató. El pase de Juanito podía verse, vean ustedes en la repetición. Juanito y como Churruca y Santillana. A Churruca iba destinada esa pelota por la posición que ocupaba en el momento que Katalinski envió a córner. Cortabarría. Saque de puerta. Come on.
va a lanzar Boychevich. Oblak, falta de Villar. Oblak de tacón rápido a Boychevich, cuando aún estaba protestando Villar. Y afortunada y espléndida intervención de Miguel Ángel ante el intento de remate de Zungul. Vean la repetición. Atento Miguel Ángel. Fuera de juego de Villar. En el momento justo del pase de Pirri, Villar se encontraba un par de metros detrás del último defensor yugoslavo. Pirri, Churruca. Katalinski evitó la infiltración del jugador español. Apenas un minuto para el final de la primera parte. Jerković, como no llegaba con el pecho, se apoyó también con la mano. Pidió que Juanito llegara a tocar la pelota, pero Perušović, el hombre de cierre de la defensa yugoslava, Camacho y Zungul. En el instante en que el árbitro húngaro, señor Karol Palotai, indica cuando se cumple exactamente el minuto 45, el final de la primera parte. Final de los primeros 45 minutos a los que se llega con el resultado de España 0, Yugoslavia 0. España ha lanzado 4 saques de esquina y 5 Yugoslavia. Digamos que a los 27 minutos, casi cerca ya del minuto 28, se retiró del bosque, siendo su posición ocupada por Juanito. Unos primeros minutos de dominio español, neutro después y al final dominio del equipo yugoslavo. Hasta el segundo tiempo desde Sevilla, muy buenas tardes. Al final de la primera parte, España 0, Yugoslavia 0. No podemos decir que el equipo español haya efectuado unos primeros 45 minutos demasiado brillantes, puesto que durante buena parte de los mismos se ha visto encerrado en su parcela y las ocasiones de peligro han rondado por la puerta de Miguel Ángel en más de una oportunidad. Bien, es verdad también que solamente en una ocasión ha tenido que intervenir Miguel Ángel. Fue, como recordarán, casi al final de la primera parte, en un centro por el lado derecho, que intentó ser rematado por Popi Boda y que Miguel Ángel, muy al tanto, evitó con su lanzamiento recoger la pelota antes de que esta impactara con la cabeza del delantero centro contrario. Se han plantado los jugadores yugoslavos con mucha facilidad en el área española. Han penetrado incluso en la misma, pero los disparos han sido o despejados por la defensa o finalmente mal dirigidos, o sea, desviados. Ello no empece, sin embargo, en que la selección yugoslava haya dominado mucho más que la española en los primeros 45 minutos. Pero los peligros, con ser bastantes, no han sido tampoco lo suficientemente claros como para poner en evidente peligro el portal de Miguel Ángel. Por contra, el equipo español, que empezó jugando con 10 minutos de auténtica furia, fue menguando su potencial poco a poco, hasta volver otra vez a intentar recoger las riendas, el mando del encuentro en los últimos 5 minutos. Pero en líneas generales, a nuestro juicio, el partido está siendo bastante pobre por parte española y muy conservador también por el lado yugoslavo, que durante 20 minutos han lanzado a sus hombres con mucha profundidad, pero sin que hayan inquietado a Miguel Ángel de una forma absoluta. Salen ya los jugadores del equipo español, anteriormente lo hicieron los yugoslavos, no hay ningún cambio en la formación yugoslava en relación con los hombres que han empezado y terminado
el primer tiempo y el equipo español con solo el cambio que ya conocen. En el minuto 28 se retiró Del Bosque y fue sustituido por Juanito. Son los mismos hombres, pues, los que van a actuar en este segundo tiempo, al menos en su inicio. El público sevillano ha ido desinflándose poco a poco a medida que iban transcurriendo los minutos. Y esperemos que en el comienzo de esta segunda parte, como siempre, continúen animando a los jugadores españoles y este ánimo puede llevar algo positivo al marcador. Juega España a la izquierda de la imagen y Yugoslavia a la derecha en este segundo tiempo. Empieza. Ahí tenemos a Capón, Perry, Camacho. De nuevo Pirri, Kini. El balón era dirigido para que intentara rematarlo Churruca cuando fue Perusovic el hombre que despejó. Juanito. Perusovic con él. Y Katalinski. Detrás encontraba Santillana. Ante la jugada y el centro de Juanito, Katalinski envió el balón a córner. Vamos a ver si estos buenos propósitos de la selección española en este primer minuto del segundo tiempo tienen reflejo en el marcador. Juanito. Ha cortado Vojčević. Saque de puerta. Técnicos y suplentes de la selección nacional yugoslava. Churruca y Musinić. Ha observado Karol Palotai. Falta de Churruca. Suriak y Capón han tenido un tremendo duelo en el primer tiempo. Pirri. Kini. Anduvo lento y Popi Godan le quitó la pelota. Ahí está Zungul. Esta vez marcando Jerković. Popi Boda. Jerković. A Oblak. Balón para Suriak. ¿Qué ocasión acaba de tener Suriak? Vean ustedes el pase de Oblak y luego verán el testarazo que se pega Suriak contra el palo. Ahí está Suriak. Capón con él. Llega a tocar la pelota, sale esta muy alta. Y aquí, en este preciso instante, es cuando ha incidido la cabeza de Suriak con el poste de la portería española. Ahí está el preparador yugoslavo, como es lógico, deseamos la pronta recuperación de este deportista, extremo izquierda de la selección nacional yugoslava. La jugada, como vieron, iniciada en el centro con pase a la derecha a Oblak, fue Jerković el que le pasó la pelota
Oblak dejó atrás a Villar, centro medido sobre la cabeza de Suriak, y este remató fuera. Parece que está recuperando ya el extremo izquierda Suriak. Ahí le tienen ustedes, reponiéndose poco a poco. Churruca y Muzinić. Saque de banda para la selección española. Juanito. Cerca ya de 6 minutos de juego de la segunda parte, España 0, Yugoslavia 0. Kini, Migueli, Capón. Kini y Capón. Santillana ha metido el pie. Casi de bote pronto. Con la inclusión de Juanito, sobre todo en estos inicios del segundo tiempo, es Costabarría el que ha retrasado sobre Miguel Ángel. La posición de ataque del equipo español está mucho más delimitada, con Juanito de extremo derecha, Santillana delantero centro y Churruca en la punta izquierda. Y con Kini y Perry, junto con el apoyo en ocasiones de Villar, forman la segunda línea. Perry. Y permutando en ocasiones su puesto delantero centro, Santillana y Kim. Capón. Wojciewicz. Suriak, Tadjavic, Jerković, Popi Boda hacia Oblak solo, puesto que Villar se encuentra en una posición bastante alejada. Oblak, Suriak, ha estado muy afortunado Miguel Ángel al poder despejar con el pie esta peligrosa internada del equipo yugoslavo. Y ahora ha sido el remate de Zungul. La lentitud de Suriak ha permitido a que Miguel Ángel, vean ustedes, se preparó la pelota en demasía. Afortunadamente para el equipo español, Miguel Ángel logró despejar con el pie y el último remate de Zungul fue rechazado a córner por Camacho. Oblak. Remate de Katalinski. Y Miguel Ángel, ahí está, el defensa central Katalinski. Vean la repetición, cómo salta Katalinski, primero amagó Perusovic, pero Miguel Ángel puso su rúbrica deteniendo la pelota. Falta de Tadjavic. Desde que comenzó la segunda parte se encendieron ya las luces artificiales para que la visión para los señores espectadores de televisión fuera perfecta, puesto que para los que estamos aquí en el campo no había mermado aún lo suficiente la calidad visual.
Popi Boda. Se desmarca Oblak. Cortabarría. Capón. Perusovic sobre su guardameta es Vilar. 10 minutos de la segunda parte. España 0, Yugoslavia 0. Vojčević. Nazungul. Con él Migueli, que alternativamente marca a Popi Boda o a Zungul, alternando el cometido con Camacho. Kini. Muy corto, Jerkovic. Zungul, Oblak, Zungul, dejó atrás a Migueli, y ha mandado la pelota a córner, Cortabarría. Es el séptimo saque de esquina que lanza la selección yugoslava. España lanzó 5 en el primer tiempo. Hubo una indecisión en la defensa yugoslava, aprovechó Santillana para tirar sobre el portal de Svilar tal como le venía la pelota. Cortabarría y Suriak. Entra en acción Capón. Ha corrido la misma suerte que Cortabarría y finalmente Cortabarría, en su segundo intento, logró enviar la pelota fuera. Va a lanzar el saque de esquina en la extrema izquierda, Suria. Popi Boda y Camacho. A pesar de los agarrones, Popi Boda no pierde la pelota. Perusovic y Juanito. Indicó el árbitro falta de Juanito. Zungul. Churruca. Ahí está Pirri. Ahora completa la línea delantera del equipo español. Los cinco. Villar. Kini. Poca precisión en el pase de Kini. Pirri. Kini. Villar en el ala derecha. Santillana. Ha logrado el centro Santillana, pero la ventaja era para Svilar.
haber cambio en el equipo español. De un momento a otro. Hemos estado observando durante un instante el banco en donde se haya situado Kubala. Y hemos observado cómo se levantaba e indicaba a Rojo que hiciera algunos ejercicios de calentamiento. Daniel, pues ahí tienen ustedes a Kubala y han visto igualmente también a Rojo. Popi Boda. Jerkovic. No llega Oblak. Y lanzamiento de puerta. Va a haber cambio, como hemos dicho. Churruca es el hombre a sustituir. Y entrará en juego Rojo. Segundo y definitivo cambio del equipo español. En el primer tiempo, minuto 28, Juanito ocupó la plaza de Del Bosque. Y ahora, 15 minutos de juego del segundo tiempo, Rojo, quien viene ahora de espaldas, número 16, ocupa el lugar de Churruca. Juanito, Cortabarría. Pirri. También parece que el equipo yugoslavo va a efectuar un cambio. Al menos hay uno de los jugadores haciéndose un previo masaje en las piernas. Camacho. Rojo. Camacho. Popi Boda llegó a tocar el balón con la mano. Falta contra Yugoslavia. Rechazó Perušović. Intentando el equipo yugoslavo ensayar ahora la táctica del fuera de juego. Popi Boda. Empujón y falta de Rojo. Jerkovic. Suriaki, Capón. Oblak, marcado casi desde que comenzó el partido por Villar. Falta de Villar a Oblak. Y acude ya Katalinski. Es el que ven ustedes ahora corretear y desaparecer por la parte izquierda de la imagen. No a lugar, ni a despejar, ni a rematar. Rojo tampoco pudo elevarse la pelota. Oblak. Musinic. Oblak. Vojčević. Capón se anticipó en esta oportunidad a Suriak. Juanito le pide la pelota. Ahí está Juanito. Taconazo de Juanito, puesto que seguramente creía que Capón seguía la jugada por atrás. Jerkovic. Zungul. Ha sido Kini ahora el que ha despejado. Oblak.
pegado en la pelota lanzada por Oblak en el estómago de Pirri. Lanza el saque de esquina, noveno ya, Oblak. Suria, corta barrilla. Y el delantero centro, Popi Boda, el que ha lanzado este lanzamiento sobre Miguel Ángel. Vean la repetición. Tocó con la cabeza Suria, corta barrilla, Popi Boda y Miguel Ángel. Ha sido muy duro el disparo del delantero centro Popi Boda. Ahí está Popi Boda. Y Migueli enviando la pelota fuera. Falta de Capón a Suriak. El hombre que será sustituido parece que es el extremo derecha, Zumbul. En el momento en que el preparador yugoslavo lo crea oportuno. Ahora llevamos 21 minutos de juego y algunos segundos de la segunda parte. España 0, Yugoslavia 0. Katalinski. Ha pegado la pelota en la espalda de Cortabarría. El jugador yugoslavo, que está desde hace ya algunos minutos haciendo ejercicios de calentamiento en la banda, es Filipovic. Popi Boda, Migueli, Santillana, Capón. Juanito a Santillana. Ahora Kini y Rojo prácticamente delantero centros con el apoyo también de Pirri. Vamos a ver si se logra el centro. Juanito. Y finalmente ha sido la defensa yugoslava la que ha enviado el balón fuera. Lanzamiento de banda a cargo del defensa lateral derecho Capón. Para Juanito va la pelota. Ha tocado el medio volante derecho Perusovic y retrasó sobre su guardameta Svilar. Está ahora Filipovic, el hombre que está a punto de entrar en el campo recibiendo las últimas instrucciones de su entrenador, pero de momento continúa con los ejercicios de calentamiento. Rápido este contraataque de Jerković a Popi Boda. El balón al orden del palo. Ha sido un tiro de Popi Boda recibiendo el pase de su compañero Jerković y batido ya Miguel Ángel. El palo repelió la pelota. Tremendamente peligrosa la infiltración del equipo yugoslavo con el pase del interior izquierda Jerković al delantero centro Popi Boda, precisamente el hombre que tiene la pelota en este momento. Cortabarría. Gini. Camacho. A Juanito con el Muzhadjavic. Y según el árbitro, la jugada termina en saque de puerta.
La verdad es que la camiseta de Hadžiadić empezó a extenderse de forma considerable debido al agarrón. Los dos jugadores se agarraron mutuamente e intentaron desvirtuar sus propias acciones. Oblak. Vojčević, Pirri. Perušović. Capón. Jerković. Zungul. Le salió ya la pelota, lanzamiento de banda para el equipo español y seguramente se aprovechará este instante para hacer el cambio. Y es el número 7, Zungul, del que va a encaminarse hacia los vestuarios y le sustituye Filipović cuando se cumplen 26 minutos, prácticamente 26 minutos de juego del segundo tiempo, con el resultado de España 0, Yugoslavia 0. Santillán. Capón. Kini. Bonito el cabezazo de Kini. Lástima que no hubiera ido un poquitín más bajo. Kini, el autor del último remate sobre la portería de Skilar. Cortabarría. Camacho. Ahora empalmado Kini potente. Rechazó Katalinski. De nuevo Kini. Rojo. Oblak se llevó la pelota. Ha lanzado muy rápido Oblak, demasiado rápido. No se han dado cuenta los jugadores yugoslavos de que no es válida la jugada que está desarrollando Filipović. El árbitro ya está haciendo señales desde hace muchísimo rato de que no se prosiguiera con la jugada y va a lanzarse la falta de Camacho. Lanzamiento de banda para el equipo yugoslavo. El público de nuevo continúa animando a la selección española tras bastantes y prolongados minutos de silencio. Ahora el campo en realidad es como un clamor animando a la selección española. Santillana. Ahora Kini como delantero centro. Pirri. Suriak. Silbó ya el señor Karol Palotai. Falta contra Yugoslavia.
Petkovic. A Popi Boda, Migueli. Lanzamiento para Yugoslavia. Filipovic, el último hombre que ha entrado de refresco. Ha tocado cortabarrilla, saque de esquina. 30 minutos de juego correspondientes a la segunda parte. España 0, Yugoslavia 0. Va a lanzar este saque de esquina Oblak. Y como siempre Katalinski, para intentar el remate. Hacia él va la pelota. Ahí está Katalinski. Y Miguel Ángel. Repitiendo una y otra vez, Miguel Ángel ha estado perfecto en esta oportunidad. Los saques de esquina lanzados por Oblak casi matemáticamente siempre van a la cabeza de Katalinski. Esta ocasión última ha sido la más clara. El remate potente y a bocajarro de Katalinski, pero Miguel Ángel ha logrado detener. Pirri. Villar, Pirri. Falta de Javjavic. Capón y también Pirri, es rojo el que lanza. Pero hay que repetir, ha sido Juanito el que introdujo la pelota dentro, pero hay que volver a lanzar. Una situación puede que no tan clara como la anterior de los yugoslavos. Ahora protestas unánimes por parte del público. Pirri. Ahora rojo no está conforme con la distancia a la que se haya situado la barrera formada por cinco hombres del conjunto yugoslavo. Es un libre directo. Rojo. Ha sido rojo el extremo izquierda, el hombre que sustituyó en el minuto 15 de este segundo tiempo a Churruca. Ahí está de espalda el que ha lanzado finalmente la falta. Desde hace varios minutos los aficionados sevillanos no cesan en sus muestras de ánimo y en sus gritos de España dedicados a la selección nacional española. Suriak, Villar. Lanzamiento de banda para el equipo español. Cortabarría. Camacho. Rojo, mientras intenta desmarcarse Juanito, hacia él va la pelota, pero muy largo el pase. Es Pilar. Filipovic y Camacho. Perusovic. Vojčević, Filipovic y Camacho, lanzamiento de banda. Pirri. Villar, fuera de juego.
ejemplo, en 35 minutos de juego de la segunda parte, España 0, Yugoslavia 0. Pidió que rematara Santillana, balón para Capón, Kini, Katalinski, Perry, Santillana sobre Kini, intervención de Svilar. El árbitro ha indicado falta de Kini a Svilar. Aprovecha el guardameta el estar en el suelo para reclamar a través de sus compañeros la presencia del masajista. De nuevo algunas almohadillas caen al terreno de juego. Mientras que observamos cómo Rojo, mientras saca una de las almohadillas, parece que se dirige al público como indicante que no lancen objetos. Se ha recuperado ya el guardameta de la selección yugoslava, es Svilar. Y se va a reanudar el encuentro lanzándose esta falta de Kini a Svilar. Kini. Popivoda de nuevo Kini. Ahora el defensa derecho Capón se coloca de extremo de este lado. Balón hacia el lado izquierdo. A Rojo. No aprecia en esta jugada ningún tipo de penalidad el árbitro húngaro, señor Karol Palotai. Oblak. A Popivoda. Popivoda ha dejado atrás a Migueli. Ha llegado a tocar Filipovic. Este Jerkovic. Y finalmente la defensa española aleja el balón. Está ahora la selección hispana jugando con mucha más garra. Silva el árbitro a instancias del juez de línea, fuera de juego de Santillana. Perdón, de Rojo. Está jugando la selección española, decimos, con mucho más ímpetu, más velocidad. Apurando los últimos minutos y las últimas oportunidades que puedan crearse para desnivelar este empate inicial a cero goles. Faltan apenas 6 minutos para que termine el partido. España 0, Yugoslavia 0. No llega Filipovic, saque de puerta para España. Migueli, Capón, Kaviavich, Suria, ha bajado mucho en su juego Suria después de que diera con su cabeza en el palo. Kaviavich. La recogida Santillana, Juanito ha caído trabado y penalti a Juanito. Ha sido Vojčević el que ha derribado a Juanito dentro del área y el árbitro
Carol Palotay no ha dudado ni un solo instante en decretar la pena máxima. El avance de Juanito se producía a los 40 minutos. Cuando Boicevic le derribó con ambas piernas. Atención. Y el primer tanto a cargo de Pirri, marcado de penalti, minuto 40. Y ahí tienen ustedes al seleccionador nacional, Ladislao Kubala, dando instrucciones. El penalti que cometiera Boicevic a Juanito ha sido transformado en gol por Pirri. España 1, Yugoslavia 0. Cuando han caído varias almohadillas al terreno de juego, y se va a reanudar el encuentro. El señor Palotay acude ahora hacia la banda en donde se encuentra el delegado de campo. Digamos que como delegado de la FIFA se encuentra el que fuera presidente del máximo organismo internacional, Sir Stanley Rouse. Hay tarjeta amarilla, ahora de amonestación a Rojo. Es la primera tarjeta que se ha mostrado a lo largo del partido. Rojo ha sido el hombre amonestado. Cuando faltan ya muy pocos minutos para que termine este primer encuentro de la serie clasificatoria para el Mundial de Fútbol de 1978. En este grupo se han enterado las selecciones de Rumanía, Yugoslavia y España. Primer encuentro España-Yugoslavia, España 1, Yugoslavia 0. Levantó la bandera el juez de línea, fuera de juego de Santillana. Camacho, cerca de él Musinić. No, ahora es falta del equipo yugoslavo. El árbitro no había indicado nada en absoluto. Musinić tocó el balón con la mano creyéndose que era falta de Camacho, y lo que produce es falta el propio Musinić, puesto que el árbitro no había indicado nada en absoluto. Va a lanzar pues la falta tan inocentemente cometida por Musinić, el equipo español. La presión ambiental en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla es enorme. Es prácticamente imposible sustraerse a la misma. Falta poco para que termine el partido. Nuestro reloj apenas 2 minutos. 1. 44 minutos han cumplido ya en el reloj, aparte de los instantes en que el juego ha estado detenido por las almohadillas arrojadas al terreno. Katalinski. Miocevic, falta de Pirri. Va a lanzar Miocevic. Debe retirarse un poco más Juanito. Si el árbitro
Palotay no alarga demasiado el partido, es probable que esta haya sido la última ocasión en que el equipo yugoslavo haya logrado acercarse al partido. Nuestro reloj en este instante 45 minutos. Gana España 1-0, gol conseguido de penalti por Pirri en el minuto 40 cuando Biocevic derribó a Juanito dentro del área yugoslava. Santillana. Biocevic. No hay ningún peligro en este balón. Estaba absolutamente huérfano de jugadores yugoslavos aquella parcela. Villar con Miguel Ángel, que ha tenido una espléndida actuación a lo largo de todo el partido. Capón. Pasa un minuto del tiempo. Perusevic. Oblak. Ha tocado Pirri, autor del tanto. Cortabarría ha enmendado su propio pase hacia atrás, que podía dar ocasión a que Filipovic se colocara en la trayectoria de la pelota y llevársela. Pirri. Camacho. Capón. Pidiendo el balón Juanito. Ha cortado Hadjadic. Jerković. Popi Boda. Minuto y medio que pasa del tiempo reglamentario. Continúa Popi Boda. Pirri. Santillana. Se desmarca Juanito. Por la derecha Capón. Está ahora ofreciendo el equipo español los mejores momentos de fútbol de todo el partido. El árbitro ya consultando su reloj. 2 minutos pasan en este momento del tiempo. Va a lanzar Capón. Suriak. Perusovic. Katalinski. Rojo. De nuevo Katalinski, que no ha perdido la pelota. Perusovic. Jerković. Está alargando muchísimo el árbitro el tiempo del partido. El lanzamiento de Jerković detenido por Miguel Ángel. En este instante 3 minutos y final del partido. Cuando se cumplen ya 48 minutos, el árbitro, el húngaro Karol Palotay, indica el final de este primer partido de la serie clasificatoria para el próximo Mundial de 1978. España acaba de vencer a Yugoslavia por 1-0. Este gol conseguido por Pirri a los 40 minutos de este segundo tiempo. En un arranque de Juanito fue derribado dentro del área. El árbitro indicó la pena máxima, lanzó Pirri y consiguió el tanto de la victoria y los 2 puntos que lleva aparejadas la misma. España ha tenido más dificultades de las previstas en deshacerse de este equipo yugoslavo, que durante el primer tiempo dominó a la selección española. En el segundo tiempo siguieron las cosas más o menos igual, pero en los últimos 15 minutos, con el aplauso constante y unánime de la afición sevillana, el equipo español se lanzó al ataque y fruto del mismo fue el tanto que al fin dio el triunfo a España. El equipo español pues ha vencido por 1-0 a Yugoslavia. Y nada más, señoras y señores, desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en Sevilla, gracias por su atención y muy buenas tardes.